Cuando me dieron el papel de Amadeo, yo tenía un objetivo y era no hacer caso de la magnífica interpretación del mismo papel que hizo el célebre Pepe Isbert. Pepe Isbert interpretó en la película de Berlanga y Azcona el papel de Amadeo. Yo quise interpretar otra historia y conjuntamente con Luis Olmos, el director, creamos un nuevo Amadeo, un Amadeo distinto. Se basaba la obra en hechos ocurridos en el año 63, 64. En aquella época empezaban a vislumbrarse en España los tecnócratas, gente que hacían las cosas bien hechas, que estarían más o menos adheridos a ideas políticas, pero ellos como técnicos, como tecnócratas, eran maravillosos. Y yo he intentado crear un tecnócrata, un hombre que mata bien, un hombre que mata sin ningún problema. Más, un hombre que se preocupa si un día mata y le surge un pequeño problema. Sí. Si mata mal, es uno de los problemas fuertes, duros, que tiene mi personaje.